estamos aquí en la ciclovía de Gandhi, viendo los avances de la empresa que dice rehabilitación de la ciclovía Mahatma Gandhi hasta el 25 de junio, julio. Vamos a ver qué avances llevan. Aquí tenemos un conductor gandalla que sí, dejó el coche. Una dama. ¿Está sobre la ciclovía, señora? Buenos días, ¿está sobre la ciclovía? No puedo pararme aquí. No, es una multa de 800 pesos. Déjenme la señora, se va a echar para atrás. ¿Ya ven cómo el periscopio puede más que un agente de tránsito? Alguien atrás. Pues no, no hay nada de avance, hasta que yo vea que hayan puesto cosas nuevas. Se tiene que restablecer los confinamientos que quitaron con motivo de la apertura de la Torre Vancomer en Paseo de la Reforma, y de la vez pasada que transmití ahora no ha habido avance alguno. Esta parte sí sigue confinada y muy bien. Está perfectamente transitable la ciclovía en esta sección de Gandhi, y de este lado ya no hay mayor obra. Bueno, me voy a ir ahorita a un operativo de un 7-Eleven en Gandaya. Me vuelvo a conectar, aquí los leo y con la camarita los filmo con la GoPro. Aquí está. Nos vemos ahorita en un ratito que llegue al 7-Eleven y me vuelvo a conectar. No, perdón, no es un 7-Eleven, es un edificio que se agandalló, toda una rampa sobre la banqueta. Ahorita la van a ver, Miguel, llega a tu casa, nos periscopeamos en un rato.